intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Muy buena, bienvenido a un nuevo vídeo. Como dije, voy a enseñar el gimnasio, para mí, el de mayor calidad de toda Europa, por todo el material que tiene, por toda la variedad de máquinas que tiene. Te lo voy a enseñar ahí mismo todo y cada uno de los rincones. Aquí abajo es lo que acabáis de ver, toda la parte de fuerza. Hemos hecho peso muerto, press de banca y una variante de sentadilla. Y os voy a empezar a enseñar todo el material de aquí y después me voy arriba y paso a enseñar la planta de arriba, que para entrar a hipertrofia tiene toda la parte de máquina y demás, que está muy, muy bien, ¿eh? Vamos a empezar por ahí enseñando todo. Tenemos por aquí toda la zona de movimientos olímpicos, lo que es arterofilia y tal. Por aquí tenemos, aparte de ese pedazo de prensa que me voy a acercar para que veáis el respaldo que tiene, que parece que es para hacer junto a un compañero ahí la prensa. Tenemos más poleas para hacer remos con agarres de todo tipo. Aquí una polea doble, más máquinas. Y aquí una zona bastante curiosa, que es la primera vez que la veo, que es todo material de Strongman. Para que no sepa lo que es Strongman, pues los hombres estos que están increíblemente grandes, que levantan piedras. Esta piedra, a saber cuánto pesa, pero tiene que ser una burrada. Ruedas y todo tipo de... Esto se lo ponen por encima de la cabeza, que no caigo ahora el nombre. Y vaya, la primera vez que veo esto, sinceramente. Continuamos por aquí. Como veis, aquí hay una fila de máquinas. Ahí tenéis un remo en punta, una máquina esa para la pectoral, esa pinta que es para elevaciones laterales. Bíceps, brutal, por todo el gimnasio hay decoración de cuadros. Muy, muy guapo todo, la verdad. Este toque, que es una pizarra en el que pone los récords personales de cada uno, que la verdad es que la gente está bastante fuerte, por lo visto. ¿Qué más tenemos por aquí? Sentadilla con el cinturón, que eso también lo vamos a hacer aquí ahora. Un silk row buenísimo. Normalmente cuando lo hago yo en mi casa siempre pega aquí abajo, pero con eso, como lo veis, no pega y puedes extender un poco más para hacer filtras, más poleas. Y voy a enseñar toda la tirada de racks, de jaulas que hay, que como veis hay una por aquí y una por detrás. Ahí está viendo un espejo. Y para que os hagáis una idea, cada disco rojo, los de 25 kilos pesan, cuestan como 130, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ahí estáis viendo jaulas a lado y lado, voy a pasar por el medio para que veáis. Ahí veis toda la tirada esa hasta el final. Espectacular, la barra de primera calidad. El Eiko, esta barra vale, esta exactamente no sé cuánto, pero ronda 2.000 euros seguramente. Todo disco calibrado de competición, increíble. Esta parte, aquí tenéis cinturón por si se te ha olvidado y tal, puedes coger uno. Tablas de madera para variantes en pre de banca. Y aquí tenéis un montón, una variedad de barras impresionante para hacer miles de variantes. Está la barra que tenemos allí en el gimnasio, a ver si se enfoca. Ahí ya estáis viendo. Y un montón de barras más para hacer todo tipo de variantes, cadenas. Y sigue la tirada de disco y de rag hasta el final. Vamos a pasar por aquí por el mancuernero para que veáis la cantidad de mancuernas que hay de todo tipo de pesos. Estas grises, pero las más potentes son aquí, que llega a 60, 65. Ahí estáis viendo, una burrada, la verdad. Esto no sé quién lo levantará, pero aquí llegan hasta 120 kilos. ¿Qué más tenemos por aquí? Seguimos porque esto es enorme. Banca de competición, con esta con la que se realiza en Campeonato de Europa. Y mirad esta, que flip, esta estuve mirando para comprármela. Súper gorda. La verdad es que le he visto demasiado gordo, no me he encontrado muy, muy cómodo. Y me he pasado y le he hecho aquí. Es de las primeras veces que la hago aquí en un rack de competición. Esto, para que hagáis una idea,
no me hagáis mucho caso, pero puede costar esa banca unos 4.000 euros. Y ya estoy viendo todas las que hay. Espectacular. La verdad es que este tiene un rollazo increíble. Ahí tenéis un restaurante. Aquí venden hasta helados si queréis. Una auténtica pasada, la verdad. Bandas elásticas, todo y cada una de las cosas que podéis necesitar, la tenéis por aquí. Increíble material, cuesta ver en España algún gimnasio que tenga simplemente este tipo de discos calibrados. Y aquí estáis viendo que hay un montón. Aquí sigue habiendo banca de competición. Esto la verdad que es una auténtica burrada. Me habéis visto tirar poquito peso porque estamos a inicio de planning, pero vaya. Esto la verdad que para tirar récord personal aquí es una gozada. Estáis viendo por ahí, a ver si se enfoca. Que hay cuadros de culturistas, una auténtica locura, magnesio. No he visto, no lo he enseñado por ahí, pero hay trípode por si te quiere grabar. Y la verdad es que una pasada. Me voy a pasar a la parte de arriba, os enseño un edit de toda la hipertrofia que vamos hacia arriba y aquí también haremos algo de piernas. Y este hombre que está aquí va a entrenar piernas a morir arriba y piernas a la parte de arriba. Bueno, habéis visto ya la masacre de entreno de piernas. Al final no hemos hecho la sentadilla con el cinturón porque vamos ya muertos, pero voy a enseñar un poquito todo esto. Ya veréis que aquí arriba, para la parte de hipertrofia sobre todo, otra locura. Voy enseñando parte por parte igualmente esta zona. Aquí veis, para hacer jalón, para hacer cualquier tipo de polea, como veis, aquí en este gimnasio, peso no va a faltar. Todo tipo de agarres, que nunca había visto, la verdad, increíble, la verdad. Máquina, esa jaca ha sido la muerte. Junto a esa prensa, descargarla, porfa, tío. Vamos, que ya vamos a cerrar, que no dejarlo todo tal cual estaba, porque una lástima dejar esto desordenado. Con el material que tiene, el buen servicio que nos han dado, qué mínimo, ¿no? Para hacer piernas ya he visto todo tipo de sentadillas en máquina. Esta para hacer remo alto, un hammer extreme buenísima. Para hacer premeditar aquí en máquina, laterales, la barra ya montada. Esto está muy, muy bien, ¿eh? Otra tirada entera de mancuernas, bancos. Tenemos más máquinas para aburrir de pectoral, de pierna. Y vamos a ver esta zona. Estáis viendo esta máquina. Esto tiene que tener un montón de años, la verdad. Y esta prensa igual. Mira que rudimentaria, pero tiene que ir muy, muy bien, la verdad. Más máquinas para hacer piernas. Está todo genial. Me ha sorprendido que para pectoral, una burrada, ¿eh? La cantidad y la variedad de material que hay. Mira esta. Este tipo de prensa, ahí para poner el pie, bastante extraño. Y continuamos por aquí, donde tenemos más tipo de máquina para todos los grupos musculares. Aquí esta dorada para espalda, banco Scott, espejos por todos lados, más máquinas, gemelos, remos, más preses, esa de pullover bastante interesante, laterales. Y nada, como estáis viendo, es espectacular este gimnasio, un puto 10, la verdad. Todo este césped para calentar, súper cómodo, a disposición de los clientes, foam roller, bandas elásticas que tenemos por ahí abajo y por aquí también hay algo. Todo este material de Strongman también aquí arriba, súper amplio y ya estáis viendo que todo, la calidad de material, esto se paga, que vale la mensualidad creo que 90 euros. Nosotros hemos tenido oferta de grupo. El pase del día 10 euros, el primero gratis. Falta 10 minutillos para el cierre, que hoy le hemos cerrado. Estamos reventadísimos. Y nada, nos cambiamos y despido el vídeo en la calle, que ya aquí en Viena es totalmente de noche. Bueno, como estáis viendo en las imágenes, íbamos tan reventados que se me olvidó encender el micro de la cámara. Y una pena, porque me gustó bastante la despedida y se ha perdido el audio. Pero bueno, básicamente quería decir que muchas gracias por el apoyo, que el gimnasio está increíble. Seguro que repito. Y nos vemos en el siguiente vídeo.